Sabores bolivianos. Ahí está. Ahora nos vamos a ir aquí con la invitada de la mesada número 1. A la mesada número 1. Muy bien. Presentadora de la familia Naranja también en la ciudad de Cochabamba, en la Yasta. O sea, que es de buen comer también. O sea, hoy estamos uniendo al país, como siempre lo hacemos. Como también, siempre, la integración a través de la cultura, de la comida, todos bolivianos unidos, que es el mensaje de siempre. Ella es de la Yasta, presentadora de tele, también modelo. Divina, muy linda. No te hagas al que no sabía. ¿Modelo? ¡No sabía! No la debes seguir. Estará soltera. ¿No sabías que es modelo? Bueno, yo la vi de azafata nomás. No, es de las chicas premier, ¿no? Dicha al que no sabe, todo debe estar like en toditos sus videos. Mira la voz. Ahorita voy a revisar. ¿Te acuerdas que estamos, Bueno, ella es muy querida por todos nosotros. Estamos hablando de Jimena Aldunate. Gracias por la invitación, chicos. Quería traerles un poquito de mi tierra porque aquí estamos uniendo al país. A ver, ¿qué cosita has traído, Jimena? ¿Qué creen? Una canasta de locoto para Bobby, no te he traído. No, eso es para Chichi, que le gusta lo picante. Le gusta el locoto. Sí, el que te pega en tu... Bueno, vamos a probar entonces el pique hecho por la propia Jimena. A ver, ¿qué ha pasado, querido Chichi? Te voy a enseñar a cocinar. Bueno, a ver, anoten su casita si va a querer cocinar un delicioso pique macho desde la Yasta, Chichi, porque necesitamos carne, 1 kilo de carne para 4 personas. Tenemos la lista de ingredientes ahí. La leamos. Ya, la leamos. Me gusta cómo lo dice. Pique macho. En esta ocasión vamos a usar 6 papas holandesas, 10 salchichas, 1 kilogramo de carne, 2 tomates, 1 cebolla blanca, 5 locotos, 3 huevos, cerveza, mostaza, salsa soya, vinagre, aceite y sal. Exacto. Ahora sí, querido Chichi, ahí en está. Un bol. Ya estamos aquí friendo, sufriendo las papitas. Y en un bol aparte, aquí vas a poner sal. Un poquito de sal caliente, a gusto, obviamente. Está calentando. Tenemos un poquito de sal. Ah, vos sos la que mide a pulso, soy empírica. Digamos. ¿Empírica? Sí, no tengo medidas, así directo. Así nomás, a mano, como claro. Que dice. Claro. Lo que siente es, siento que no, siento que sí. Ya, un poquito de pimienta. Muy bien, sal pimentar. Eso. Todo es a gusto, si te gusta más salado. No, pero es que esa es la magia de la cocina, digamos. Por eso cada receta es única, porque cada persona le pone cierta cantidad irrepetible. Exacto. Ahora sí, un poquito de mostaza. Mostacilla. Una cucharita. Es igual, si les gusta mucho. A mí me gusta yo no tanto. Me gusta ahí. Que la mostaza te dé un touch, un algo, pero no sea invasivo, digamos, ¿no? Y la salsa soya. Salsa soya. Pero hay que medirla la salsa. Exacto. A ver, dale, Chichi. ¿Cómo la mides? Bueno, Chichi y sus técnicas. Medio ponerle, no le pongas tanto. Medio, ya, ok. Pero lo que pasa es que cada salsa tiene más sabor, menos sabor, más salado, menos salado. Entonces, a medio. Y eso hay que batir. Hay que marinar un poquito, Hay que dejarle un tiempito. Si quiere que se quede más tiempo el saborcito, se deja unas 2 horas. Pero si está apurado, igual sale. Ah, ya. Pero igual es lomo, digamos. Es una carne blandita, rica. Así que vaya absorbiendo los sabores. Tenemos ya picado aquí el locoto, la salchichita, la cebollita, queso y ponga a hervir unos 2 huevitos o 3, depende de su gusto. Bueno, Jimenita, ¿cómo comenzamos con esta receta? Bueno, no, ya por la mitad, ya vamos. Exacto, ya falta poquito para que estén las papas. Ya. Aquí tenemos la carne con el jugo, que es lo más importante, porque sí que tiene que tener su delicioso jugo. Enseguida vamos a poner el chorizo. Ah, ya eso a lo último, y ya entonces. Estaríamos acá para emplatar. Ah, ya. Sabores bolivianos.